Buenos días, princesos y princesas. Bienvenidos a Café con Low, café 118 de 365 maracos con su nuevo Pascual. Hoy estoy de domingo, así raruno, me ha venido el periodo y hace un día un poco feo fuera, está lloviendo mucho. Así que voy a hacer un café un poco light, pero voy a aprovechar para poner al día algunos temas que han quedado por ahí suspendidos durante esta trayectoria de esta aventura sin fin que es Café con Low. Ya sabéis que durante un año, para los que estoy aquí de nuevos, este blog no va a durar siempre, ¿eh? Es un año y pro, que si no, muero. Entonces, durante estos cafés que llevamos de momento, hay 4 o 5 cositas que han quedado colgadas y quiero que no parezca que las estoy ignorando, ¿vale? Que todo tiene su cauce, amigos. El punsetón, sin ir más lejos, sí que dije que lo sacaría en diciembre. Eres como el display, ¿no? No, tranquilos, lo que pasa es que el proyecto del punsetón, pues de repente se tornó más ambicioso de lo que yo esperaba en un principio. Y lo que al empezar era poner una base de reggaetón y hacer una canción divertida, pues que llegó el culeado de Kion, y me dijo: no, vamos a hacer aquí unas bases diferentes. Me mostró las movidas que tiene él ahí para crear música, este genio de Córdoba. Claro, ahora podíamos hacer una canción mucho más cañera y mucho más profesional, lo cual me tentaba, era ahí, abre ya. Y claro, nos pusimos en plan, vamos a hacer la canción bien, bien hecha. Y luego, ¿pero sacamos la canción o la sacamos con videoclip? ¿Y el videoclip sacamos uno cutre o hacemos el mejor videoclip de la puta historia de la humanidad? Y claro, la idea es que salga un videoclip de putísima madre y una canción absolutamente espectacular. Si no lo conseguimos, saldrá lo que salga, pero el esfuerzo estará puesto allí encaminado en este sentido. Más reciente está el tema de Omegle, del otro día que hablé con muchos fans. Tuve una quedada de más de hora y media haciendo de Sandro Princeso y, bueno, comentándoos un poco, diciéndoos vuestro futuro. El vídeo está por ahí, igual lo pongo en algún bonus track o algo. Es que es una hora y media de yo hablando con los fans, tampoco. Si encuentro ahí el sistema de editar lo que quede guay y colgarlo, pues nada, pues lo subo. Pero si no, también es bonito que algunas cosas queden entre nosotros, ¿eh? ¡La polla! Tema fototetas low. Sí, fototetas low. La afluencia de fototetas después de la primera semana del cumpleaños bajó. Bajó de un modo preocupante. Ya no me llegan fototetas, con lo cual no puedo hacer. Me quedé en... creo que eran 190 y algo. Y... no sé, no me acuerdo bien, tengo que recontarlo. Igual sí que pasé las 200, en cualquier caso, cuando llegue a las 1000 será la gran celebración, pero parece que no voy a llegar a las 1000. Eso sí, si queréis enviar, pues nada, hashtag, Facebook, lo que queráis. Y yo haré el esfuerzo de abrir los mensajes y ver las tetas. Lo haré, de verdad, no me cuesta nada. El número 100 que no existe ahora mismo, lo tengo castigado. El día que tocaba subir el número 100, tenía preparado una cosa con mucha ilusión. Y bueno, sabéis que ese día no me iba ni internet, era el día de Navidad, no funcionaba nada. Y subí un vídeo, pero un vídeo muy cabreado con el mundo, muy de bajona. Y no me gustaba tener esto en el canal. O sea que sí que existió el vídeo del número 100, pero no era ni mucho menos lo que yo quería hacer para el número 100. Esto también está en debes. En debes tengo que montar un número 100 adecuado y que lo sacaré, aunque no sea número 100, solo para tener un número 100 auténtico. Otro tema, me estáis votando para el Blogfest. Esto que no sé qué es, ¿vale? Pero que me estáis votando para esto, que se supone que es premios a los mejores bloggers del año. No me votéis, por favor, no seáis cabrones. Blogfest no, no seáis trolls, que os conozco, que sois mazo trolls y vais a votar al Eulogio como blogger ahí. No, no, porque además, si lo hacéis, me veré forzado a, no sé, algún tipo de acto subversivo que en fin, que no quedaré bien, no quedaré bien. ¿Qué haces en Revolución Pascual? Por favor, no me votéis a Blogfest, ¿vale? No, de verdad, no, ¿vale? No. Quieto, no, 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 no. Votad a gente válida, como... sí, hombre, ese. Ese que hace esas cosas, que están tan bien. Pa 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 pa.
Tema Scarlett Johansson. Sí, es cierto, me la chupó en un ascensor la semana pasada, pero no me gusta hablar de ello porque la respeto como persona, antes que como sex symbol. Pero si queréis, si sois miembros premium de PornoTube, podéis buscar ahí Hot Scarlett Blowjob Barbudo Lifter Ascensoring Deep Throat. Está feo que yo lo diga, pero quedó muy bien, muy bien, muy bonito el plano desde arriba, cenital. Ella estuvo magnífica, soberbia en su interpretación, sobre todo en el momento del lechazo. Tema ponis, tema ponis, muy bien. Los ponis son muy bonitos, son preciosos. Cabe decir, qué bonito es un pony, estos pequeñitos, oh, adorables. Pero yo, en realidad, tuve un pony. Cuando era adolescente, mi padre tenía un huerto y teníamos un pony que se llamaba Silver. Y era un hijo de puta redomado. Era el peor ser, la criatura más cabrona que he visto. Te pegaba unos bocaos en el brazo, sin venir a cuento de nada, que te volvías todo loco, que te pillabas ahí enfermedades que estaban aún por existir, por crearse. Enfermedades que solo tenía ese puto cabrón en su dentadura, que era una dentadura increíblemente grande, daba mucho miedo, pegaba coces. Era el ser más hijo de puta que he visto en mi vida. O sea que, sí, el pony está muy bonito. ¡Ten un pony en casa, tú! ¡Ten un pony en casa! ¡Ya verás qué bien! ¡Ay! Lo cepillarás, ¿eh? Lo cepillarás. ¡Te comerá la puta cabeza en cuanto te descuide! Aprovecho ahora que tengo un momento así como para soltar lastre, ¿eh? Para deciros que voy a parar. Ya anuncio al mundo que voy a parar de escribir con simbolitos de mierda al final, ¿vale? Estoy harto de que si tú escribes "luego nos vemos", si no pones después una sonrisita o un ojitos de monger o lo que sea, parece que seas un borde. No, os aviso, a partir de ahora no voy a poner ni un puto XD, ni una sonrisita, ni una S, ni una boca esa imposible que se ponen algunos. No lo voy a hacer, dejad de hacerlo. Esto está llegando al absurdo. Esto está muy mal. Nos van a llegar cartas del ministerio, cartas del ministerio con letras así de grande en Comic Sans diciendo: "lo siento, señor, pero le vamos a desahuciar". ¿Eh? Con cara de... ¿eh? Facturas. Oh, usted no ha pagado la factura del día tal. No, qué susto. Por favor, paremos esto antes de que sea demasiado tarde. No más simbolitos. Dan asco. ¡Basta ya! Suscríbete y dale a like. Ole, ole, ole.